Estimados amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Lavado e Impuestos. Estamos a día 26 de agosto y estamos ya teniendo una emisión más de este programa, su servidor y amigo Álvaro Cordón, para tratar temas de carácter relevante. Para mí este día es muy especial, déjenme decirles por qué. Primero, antes que nada, porque nos acompaña la licenciada Lisbeth Vidal López, socia de la firma. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, Álvaro, gracias por la invitación. Y para mí es muy importante porque hace un año iniciamos este programa con la licenciada Lisbeth Vidal y hoy festejamos un año con la licenciada Lisbeth Vidal López, este programa de lavado e impuestos que estamos para ustedes. Bienvenida, Liz, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comentar el día de hoy un tema para nosotros importante. Todo empresario, pequeño, mediano o grande, el tamaño que sea, tiene una pregunta. ¿En qué momento me puedo llevar mis utilidades o qué hago con mis pérdidas? ¿Puedo retirar mis utilidades? ¿Cada cuánto? ¿Cuáles son las utilidades de un negocio? Para esos efectos vamos a platicar el día de hoy, Liz. La mecánica de siempre, como dices, preguntas cortas, respuestas cortas, con la idea de que podamos ahondar. Y bueno, ¿tú qué opinas, Liz? Vamos a comentar un poquito. Primero, ¿qué entenderíamos por utilidades o pérdidas de un negocio? Pues mira, la utilidad o la pérdida es esa cantidad que queda de los ingresos que tú tuviste, menos los gastos que tú tienes, menos los impuestos que tú tienes. Y es importante, porque a veces no lo contemplamos, de las reservas que tú crees, ¿no? Hay que recordar que si bien es cierto, tú facturas una cantidad o vendes una cantidad, gastas, pero luego hay que pagar impuestos. Si yo me llevara antes de impuestos, ya no quedó nada. Cuando me toca pagar impuestos, pues no tengo el dinero. O yo te pongo el caso, a lo mejor ahorita con esto de la pandemia, a lo mejor yo tuve que correr gente, ¿no? Terminar la relación de trabajo con gente y entonces les tengo que pagar. Si yo no hice esas reservas, entonces a mí como dueño me va a tocar poner dinero. Entonces, ¿qué es importante? Ir llevando ese control, pero también hacer una reserva para los impuestos, hacer una reserva para esta parte de los empleados, hacer una reserva para la reinversión, porque imagínate lo que le pasó a Aeroméxico, ¿no? No tuvo el suficiente dinero para reinvertir en aviones y ahorita va a tener que sacar entre 47 y 50 aviones para poder entrar a la parte del rescate de su compañía. Fíjate que cada empresa pequeña, como dijimos, esto se puede aplicar a pequeña, mediana, a cualquier empresa, gran empresa. Pero mencionaste un dato, dice, de los ingresos resta los gastos y sobre eso también réstale lo que vas a guardar para pago de impuestos y réstale las reservas que vayas generando, digamos esos pequeños ahorros y guardados. Y ya lo que te queda es el dinero final, que vamos a denominar una utilidad que ya al final se reparte. Yo te pregunto, hablaste de gastos, no hablaste de deducciones fiscales, hablaste de gastos. Creo que ahí hay una gran diferencia, porque un ejemplo que podríamos tener de un gasto es una caja de comprar Coca-Colas en la tienda. Nosotros cuando éramos chicos, de esto no... Pero cuando éramos chicos jugábamos béisbol y si dabas un home run, decían que regale las cocas. Y comprábamos cajas de Coca-Colas y a la gente le dabas una coca. Eso no tenía un comprobante fiscal, pero sí era un gasto. Te pongo un ejemplo. Cuando hablas de las utilidades, ¿son con aspectos fiscales o sin aspectos fiscales? No, primero siempre tenemos que partir de la contabilidad, Álvaro. Siempre. O sea, mi guía es la contabilidad. Y entonces un complemento es la parte fiscal, pero mi guía es la contabilidad. Clarísimo. Porque yo te pongo, a lo mejor gastamos a veces en el parquímetro, ¿no? No nos da factura, gastamos en, ¿qué te gusta? En el viene-viene, no te da factura, a lo mejor salimos y compraste un agua y no te dan factura. Entonces, es respecto de la contabilidad. Pones como complemento lo fiscal porque ahí hay un cálculo que puede... ayudarte. Muy bien. O no. Ahí hay una conciliación que hay que meter, qué le falta comprobantes fiscales y qué le falta comprobantes. Claro. Pero fíjate qué detalle tan fino, y eso es para todos ustedes, amigos radioescuchas y televidentes.
¿Por qué? Porque es una mecánica que debemos de acostumbrarnos a pedir comprobante fiscal de todo, para que lo contable se asimile lo más posible a lo fiscal, ¿es correcto? Y yo iría antes de eso, primero tenemos que llevar la contabilidad, y a mí me ha tocado ver en mi experiencia profesional, Álvaro, que los dueños son, o sea, geniales, tienen el control perfecto de sus empresas, y primero asesórate el profesional, porque yo veo y lo llevan en unos cuadernos, de repente ahora en unos Excel, y de repente sí se les van algunas cosas, pero el control específico de en qué gastaron y por qué, lo tienen muy bien. Entonces, traduce eso a la contabilidad y entonces ten más elementos, ¿no? Como una herramienta para tomar mejores decisiones. Y yo te y complementando lo que dices, y se los decimos a todos en la firma, es tengan en cuenta que un asesor fiscal, un consultor de carácter fiscal contable, te va a dar todos los complementos. Y va a haber muchas cosas que no ve solo el empresario. Hoy por hoy estamos en una etapa de que la gente quiere economizar muchos gastos. Y ahorran, y una regla de siempre ha sido corta los servicios externos. Yo te diría, estimado amigo empresario, ten cuidado. Es el momento de que contrates esos servicios externos. Es el momento donde cuides qué es lo que debes de tener, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que deben de vigilar, porque creen que son ahorros el no tener al asesor, y comienzan a caer en esto de que no hay comprobaciones, no hay deducciones, no declaran los ingresos, no se paga correctamente o no creas las reservas. O simplemente, Álvaro, yo lo veo, en cualquier tipo de negocio vemos las utilidades de manera global, estoy ganando o estoy perdiendo, sin embargo, a lo mejor la tienda de la esquina, el restaurante de la esquina, ¿no? Tendría que ver qué le deja más, ¿no? Si los desayunos o las comidas, porque a lo mejor si no estoy ganando en los desayunos ni tengo al trabajador ni gasto, y entonces me enfoco en el producto que más me deja. Esto creo que ahorita, ¿no? Si antes era importante, ahorita es mucho más importante para dejar los productos o servicios que me son rentables, ¿no? Y que puedo recuperar, porque viene otro problema, viene el problema de la cartera vencida. Entonces, si de por sí yo en un producto pierdo y luego no cobro, pues entonces el problema se vuelve mayor. Ya quedamos con ingresos, ya hablamos de gastos, no hemos entrado a fondo, porque cada renglón nos podría llevar una serie de programas, no un programa. Claro. Liz, pero llega el empresario y dice, voy ganando o voy perdiendo. Yo quisiera ir acotando. Si vas ganando, ¿cada cuándo se puede llevar ese empresario su dinero? Porque la primera regla del empresario es, oye, quiero ganar mi sueldo. Entonces yo le digo, perfecto, ganar tu sueldo implica pagar impuestos. No, espérate, es que soy el dueño. Si no se llama sueldo, si eres de dueño, se llama dividendo. No, tampoco, porque me sale a pagar. Dámelo por cualquier otro concepto. Y entonces te dicen que hay asimilados. Puse estos tres ejemplos para que nos des una visión de esto. Mira, en mi opinión, Álvaro, las utilidades solo se pueden retirar concluido el ejercicio, ¿no? Porque a lo mejor yo te digo, en este año, enero, febrero, marzo íbamos así. Y llega abril, y llega mayo, y llega junio, pero muchos negocios en abril se fueron a la baja. Suelo. Entonces, si tú retiraste las utilidades de enero a marzo, en abril, pues descapitalizaste al negocio, a la empresa. Correcto. Entonces, de preferencia las utilidades que se retiren a final de año, ¿sí? Y haciendo en la medida de lo posible las provisiones que te digo. Correcto. Ahora, el dueño, ¿cómo va a cobrar el dueño? Oye, ¿quieres cobrar un sueldo? Sí. Recordemos que si tú quieres cobrar un sueldo, tiene que ser acorde a lo que le pagarías a otra persona. Alguien que sea tu similar en tus capacidades, ¿pasaría? O en el nivel empresario. En los dos. O sea, yo voy a traer a lo mejor un director general, o quiero dejar en mi restaurante a un encargado, con la confianza que eso implica. ¿Cuánto le voy a pagar? Porque si no, tú mismo estás descapitalizando a la empresa. Correcto. O haciendo que no sea rentable. Entonces, te pagarías lo mismo y te pones tal vez ese sueldo, ¿no? Y darías las mismas prestaciones que das a tus empleados, ¿no? O a los mandos directivos. Entonces, podría ser. Podría ser, ¿no? Entonces, te das esas prestaciones y entonces el mismo negocio
negocio puede estarte pagando el sueldo y algunas prestaciones. Pero te diría, ¿sería sueldo? Sería sueldo si te quieres dar prestaciones. Porque luego, ¿qué dice el dueño, el accionista? Ah, como yo soy dueño, páguenme todo. Páguenme mi seguro de gastos médicos, mis colegiaturas. No, o sea, si eres accionista, no tienes derecho a que te paguen esas prestaciones. Si eres trabajador, sí tienes derecho a que te paguen No vamos a entrar a un tema de discusión de salarios ni de dividendos. Pero yo como accionista, yo como dueño de la empresa, y quiero irme a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, porque cambia. ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo retirar esas utilidades de mi negocio? Me queda claro lo que dijiste. Dividendos es hasta el cierre del año. ¿De acuerdo? Si dividendos al cierre del año, tu sueldo cada quincena, cada mes. Tú hablabas de los asimilados. El asimilado prácticamente puede ser primero si eres una sociedad civil, porque puedes cobrar por tu trabajo. O si eres parte del consejo de administración. Perfecto. En mi opinión, si no eres ninguno de esos dos, no tendrías por qué cobrar por un asimilado. Qué padre, qué bueno que lo dices, Liz. Vamos a ir a un corte y regresamos. Y vamos a regresar con esa parte de que toda la gente quiere pagar por asimilados. Ahorita lo comentamos. Vamos a un corte, estamos en Lavado Impuestos. El día de hoy la licenciada Lisbeth Vidal es con nosotros, su servidor Álvaro Cordón. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos contigo para ayudarte en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Regresamos. Estimados amigos, el Foro Fiscal se une en la lucha contra la pandemia. Estamos recibiendo aquí en su programa los currículums, información que ustedes tengan para efectos de tener trabajos contables y fiscales. Amigo que deseas encontrar trabajo, amigo empresario que nos quieres ofrecer trabajo, comunícate al correo electrónico que aparece en pantalla y vas a ver que pronto los amigos del Lavado e Impuestos y del Faro Fiscal estarán contigo. Nos vemos en próxima emisión. Estamos de regreso aquí en su programa Lavado e Impuestos. Lisbeth, vamos a seguir. Entonces ya me dijiste, a ver, sí me puedo llevar mi sueldo, si quiero dividendos hasta el final y si quiero ese concepto de asimilados. Pero ese asimilados, toda la gente lo quiere utilizar. ¿Es válido? Es válido, pero te digo, para mí funciona de manera correcta si eres una sociedad civil o si eres parte del consejo de administración. De otra manera, tú tendrías que estar dado de alta o por honorarios o, en este caso, pedirle a la empresa que te retenga de esa manera, pero la autoridad lo cuestiona, ¿no? Y lo cuestionan dos autoridades. Lo cuestiona el SAT y lo cuestiona el Seguro Social. Lo que es curioso es que cada tema que hablemos, podríamos llevarnos un programa completo en discutir y en desmenuzar el tema. Vamos a seguir con el empresario. Vamos. Ese fue el pequeño. Ahora te quiero decir, los empresarios a nivel grandes corporativos. Pues el dueño normalmente está externo de la operación. En las grandes empresas el dueño no está trabajando. Él es inversionista. Ellos reciben solo sus dividendos. ¿Eso sí son cada año? Eso son cada año. Se hace un cálculo. Y te digo, solo te puedes llevar hasta las utilidades contables. Puede ser que la utilidad fiscal haya sido mayor, pero si contablemente no existe la utilidad, no te podrás llevar Muy nada. Muy importante. Puedes tener una utilidad que pagó impuestos, pero contablemente perdiste dinero. Sí. Entonces no tendría dividendos. Sí. Por eso hay que ver esa parte de cómo queda el resultado contable. Y en base a eso vas a repartir. Ahora, hoy es un momento importante, Álvaro, porque si por algún momento no retiraste ese dinero, tienes la posibilidad hoy de retirarlo. ¿Qué les comentaría yo a cualquier nivel de empresa? Primero evalúa en qué posición está tu negocio, tu empresa. ¿Qué es lo que vas a tener que pagar por lo menos de aquí a diciembre? Porque viene una parte importante. Deja una reserva de dinero. Deja una reserva y después te puedes llevar, porque si no los has retirado. Y aparte, si la empresa tiene dinero, ¿no? Retíralo, porque tal vez uno de los errores que pudieras cometer es pido un crédito
me pago los dividendos y entonces dejas con un pasivo a la empresa y vas a pagar unos intereses. Tendrías que medir bien ahí qué relación. Para mucha gente podría ser un error, para otros esa es una estrategia. Para otros es una estrategia, porque hasta el día de hoy, antes de la reforma que viene del año que entra, los intereses que pagas a los bancos son deducibles de impuesto. Hay una mecánica que ha estado toda la vida. Ahora te pregunto, ¿qué pasa si la empresa pierde, Liz? Esa pérdida que tienes en un año, a mí me han dicho, es que se tienen que pagar las pérdidas. ¿Tú cómo entenderías con esas pérdidas? Mira, cuando pierdo, suceden dos efectos. Primero, no tengo que pagar el impuesto sobre la renta si es que la pérdida es fiscal, porque puede ser que la pérdida sea contable, pero que la utilidad se haya quedado una utilidad fiscal y aún así tienes que pagar el impuesto. Peor de los escenarios. Entonces, sí sucede eso. Entonces, si a lo mejor estamos perdiendo, pues lo primero que hay que ver es qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, lejos de decir, tengo pérdida, es claro. ¿Por qué perdí? Creo que eso sería lo más importante. Y después ver, porque esas pérdidas, cuando yo soy... tengo un negocio, si soy persona física, esa pérdida yo la tengo que, se dice resarcir, no pagar, sino resarcir. Hay una pérdida y si después hay una utilidad, entonces con esa utilidad absorbo la pérdida. Okay. Y entonces solo me queda el diferencial de utilidad. Eso es cuando hay siguiente año, perdí este año, al siguiente gano, si logra cubrir el monto de la pérdida, exacto, se nivela y solo el excedente. Es lo que te podrías repartir. Es lo que me podría repartir. Ok, correcto. ¿No? Y adicionalmente, obviamente, tendríamos que ver que el negocio continúe. ¿Qué está pasando ahorita con esta pandemia? Muchos negocios están cerrando. Entonces, te quedas con la pérdida. Entonces, yo les diría, acércate a un profesional, no acércate a buró profesional, porque a lo mejor esas pérdidas tú las puedes transmitir a otra empresa o te puedes fusionar, ¿no? Y entonces, de lo perdido, dirían, lo recuperado. De lo perdido, lo recuperado. Y entonces, a lo mejor esa pérdida tiene un valor y puedes inclusive tú tener un dinero. Entonces, si tienes pérdida, no dejarlo de ver, analizar la causa, pero también puedes hacer algo con tus pérdidas. Fíjate, acá vamos a encontrar un negocio en donde ya no había negocio. Otro dato importante, se habla de que sigue el negocio en marcha. El negocio en marcha significa que tu empresa tenga la capacidad de continuar generando riqueza. Sí. Que continúe operando y esté generando riqueza. Eso es que el negocio siga en marcha. ¿Qué pasa cuando una empresa como hoy por hoy, con esto del COVID, han perdido dinero y esa pérdida de dinero los lleva a que el negocio ya no siga en marcha? Esas pérdidas las pueden recuperar de otro negocio o... Una cosa es haciendo, vendiendo la empresa o algo, pero tú solo puedes recuperar esas pérdidas, porque la pregunta es, ¿cómo pudiste perder si no le metiste dinero? Entonces, eso es a lo que me pregunto, ¿se pagan esas pérdidas? ¿Absorbes tu pérdida? Claro, y tú lo dijiste bien, Álvaro, dijiste, la empresa no tiene dinero, y eso no significa que la empresa no siga gastando, no valga. Claro. Porque yo te digo, muchas empresas que pararon tienen las bodegas llenas en el inventario. Entonces, tengo que desplazar ese dinero o inclusive a los trabajadores pagarles con esa mercancía, ¿no? Segundo, el negocio en marcha, ¿no? Tú lo viste, en esta pandemia lo que repuntó fue todo el comercio electrónico. Y tenemos empresas familiares donde viene la segunda generación. Entonces, como segunda generación, ¿qué estás haciendo por vender en electrónico? Y entonces, esa mercancía que hoy tienes parada, pues se puede desplazar, ¿no? Entonces, tampoco dejar de ver esa parte. Y lo vimos con el de la tienda, con el carnicero. Ellos decían, oye, yo te llevo tu producto a tu casa, ¿no? Las cocinas económicas nos dijeron, oye, pide y te lo llevo hasta tu casa y no te voy a cobrar. Entonces, vino una gran oportunidad de negocio. Creo que sigue habiendo una gran oportunidad de negocio, entonces no dejarlo de ver. Yo en este caso, si ya perdí y no tengo dinero, habría que analizar. Si no tengo dinero solamente, o si ya no tengo nada, ¿no? Es decir, no tengo activos, no tengo inventario, no tengo mobiliario. No, ya te fuiste hasta el otro lado. Pero vamos entonces, para allá. Entonces, nada más es el tema económico. Entonces, se pueden buscar alternativas de financiamiento para retomar tu negocio. Fíjate, entonces, y poderlo impulsar. Regresamos al tema. Entonces, como decíamos hoy, utilidades y pérdidas de un negocio.
Ojo, las utilidades, pues lo más importante que comentamos, y tal vez me queda, es algo que la gente no ve. Esas pequeñas reservas. Esas reservas de TEN, pues ten una reserva para generar estas consecuencias, estos momentos difíciles. Ten una reserva para contingencias de carácter laborales. Ten una reserva para reinversión de negocio. ¿Hay alguna regla que tú recomiendes a nuestros amigos para generar sus reservas? Pues mira, yo lo haría en la misma premisa que lo hacemos a nivel personal, ¿no? Si yo soy un trabajador, si yo soy un comerciante, si yo tengo mi negocio o mi empresa, a nivel personal, a lo mejor tengo mi seguro social o tengo mi seguro de gastos médicos. Correcto. A lo mejor estoy haciendo un ahorro, ¿qué te gusta? Del 10% de todo lo que recibo mínimo, ¿no? Dedico algo para la alimentación, dedico algo para la educación. Eso es para vivir. Entonces, finalmente, pero la educación no, Álvaro, porque hoy, ¿qué dijeron muchos padres? Oye, te saco de la escuela particular, guardo ese dinero y hago mi fondo. Entonces, cada quien, porque en realidad cada quien tiene sus prioridades, tendrá que verlo. En la empresa, ¿yo qué recomendaría? Tendrías que hacer tu reserva para liquidar a tus trabajadores, tendrías que hacer la reserva para pagar los impuestos, inclusive tal vez ahorita una reserva si vas a entrar en la parte de comercio electrónico, si tienes que comprar nueva tecnología por todo esto del trabajo a distancia, tienes que hacer esa reserva. Pues yo creo que ahí es un tema, como siempre, muy difícil de interpretar esas reservas. Por lo que tú dices de esas reservas, pues casi hay que dejar el más del 50% de lo que ganas. No trabajas para eso. Pero bueno, al final cada quien tendrá que tomar de su bolsillo, porque es muy simple decir una reserva para esto, una reserva para el otro, y no hay dinero que alcance. Ojalá todos nuestros amigos empresarios hayan tenido dinero para las reservas. Te preguntaría, ¿tú crees que mucha gente tuvo dinero para las reservas? Fíjate que no. En México sucede una cosa muy curiosa. El empresario, lo que hacemos es retiro todo. Entonces, no está en la empresa. La mayoría de las veces no está en la empresa, está en el empresario. Entonces, hoy, ¿cuál es el efecto? Y lo hemos tenido con muchos de nuestros clientes. Hoy, a lo mejor tienen que sacar de la bolsa derecha para meter a la bolsa izquierda. Uh-huh. Y entonces dicen, ¿por qué tengo que poner? Pero es producto de que a lo mejor en un determinado tiempo siempre me lo llevé y las condiciones daban para llevarte todo y no se daba ni una liquidación, no se daba yo nada. Yo creo que tendremos un programa de cómo hacer una reserva, para hacer las reservas económicas de forma real. Hay algunas que son, se llamaban reservas legales, pero aquí estamos hablando de otro tipo de reservas. Sí, claro, de operación. De crear verdaderos fondos de reinversión, de fondos de recuperación a futuro, etc. Porque no veo fácil que en las próximas fechas el empresario pueda recuperar sus fondos. Entonces yo creo que hoy fue una clase corta, pero muy, muy ilustrativa. Retira cuando debes de retirar, a la hora que tengas que cerrar, vigila tu negocio y ve que puedes recuperar, y trata de tener siempre reservas para poder seguir recuperando. ¿Algún mensaje adicionales no, que quieras pues, decirle al empresario? Esto de la empresa es como en los matrimonios, Álvaro. Si yo me espero un año para decirte todo lo que me molesta, pues cuando te lo digo se hace un choque. Entonces aquí es, saca los dividendos, saca las ganancias cuando tienes que sacarlas, porque tal vez ahorita que las quieras sacar ya no puedes. Entonces, todo a su tiempo, ¿no? Todo a su tiempo. Pues lo has dicho muy bien. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes los invitamos a nuestra próxima cápsula de lavado e impuestos. Les recuerdo, miércoles 10:30 de la mañana a través de Orbe Network, viernes 9 de la mañana a través de Promo Estéreo, y los días jueves a las 7 de la mañana, canal 77 de Easy, para poder darles información de carácter fiscal. Nos vemos en la próxima cápsula. Ah, ya terminamos mi pastelito. Estamos al aire. Felicidades. Estamos al aire. Un año de pastelito, Liz. Bueno, pues estamos aquí. Gracias. Gracias a la producción, gracias. Y gracias a ustedes. Gracias. Felicidades.
Gracias, mi niña. Muchas felicidades. Vamos a comer pastelito y a todos ustedes un pedacito de pastel en la próxima emisión. Los invitamos a que no dejen de ver Lavado e Impuestos. Todos los días miércoles, 10:30 de la mañana, a través de Orbe Network y a través de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.